¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saludo acá Mauricio Lara, conductor del programa Ataque Directo. Estamos en el 15º programa de nuestro formato online para llevar toda la información de lo que pasa en nuestro fútbol de tercera división y también alguna que otra noticia de lo que pasa en nuestro fútbol nacional para saber qué pasa con aquellos clubes, jugadores y en este caso en concreto qué pasa con ANFA, cómo va avanzando todo. Para como lo hemos dicho en nuestros 15 capítulos, contando un posible torneo de tercera división A y tercera división B. Para eso, para debatir muchas cositas y también información, comentarles que hoy día estamos en horario nuevo, partimos desde las 20 horas hasta las 21:30, nos vamos a ampliar un poquito, nos quedábamos cortos, así que se hicieron las gestiones y estamos felizmente en un nuevo horario, un poquito más extenso, así que vamos a tener para debatir, para hablar un poquito más, así que esperar que toda la gente ya vaya compartiendo en sus redes, ahí comentando con nosotros para aclarar aquellas dudas que tengan de lo que pasa en nuestro fútbol. Quiero saludar cordialmente a mi amigo José Ángel, el poeta del relato que ya está felizmente en Santiago. ¿Cómo está, poeta? ¿Cómo ha sido su llegada? ¿Cómo se ha sentido acá en la capital? Buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes a todos los que están en sintonía de un nuevo episodio de Ataque Directo, arroba Ataque Directo en redes sociales. Por supuesto, ¿en qué otro lugar? A través de Tu Zona X, arroba Tu Zona X. Contento con lo que decías de haber retornado a Santiago, de poder estar acá trabajando un poco más tranquilo, dicho sea de paso, y ya 100% enfocado para poder hablar de fútbol y poder saber de la actualidad, de lo que está aconteciendo en esta categoría que ha empezado a tener mayor visibilidad y hay que empezar a trabajar en torno a ello. Así es, nos estamos haciendo cada vez un espacio más grande, cada vez un nombre mayor y eso es bastante bueno. Saludar a mi amigo Alexis González, el hombre que cada día se vuelve más tecnológico ahí, ya cada vez trae más implementos, más piezas, está armando su propio router ahí, su antena satelital en la casa. ¿Cómo está, Alexis? Bien, bien, Mauricio, contento de estar una semana más en este hermoso programa que lo hacemos con mucha, mucha pasión, mucho cariño y poder llevar, como dices tú, la información a todos los amantes de la tercera división. Así es. Bueno, ya habrán visto en nuestras redes sociales, habíamos anunciado al tremendo invitado que teníamos el día de hoy. Muchos dirigentes lo conocen porque él es un facilitador de la comunicación entre aquellos clubes, un representante muy conocido del tercera división, en este caso ANFA, y el día de hoy lo invitamos para que aclarar muchas dudas, conversar, debatir un poquito de fútbol. Nos había costado poder coordinar, pero agradablemente el día de hoy está con nosotros don Gerardo Castro. ¿Cómo está, don Gerardo? Hola, muy buenas noches, saludando a todos los que están presentes. Bien, bien hasta este minuto, con casi 140 días de encierro, pero bien. Esperando a que esto comience a decaer, o bien se muestren signos buenos o positivos ante lo que está sucediendo a nivel mundial, que no es solo en Chile. Así es, algo que nos ha atacado complejamente a todos. Saber personalmente ustedes, su familia, cómo han llevado esto de la pandemia. Me comentaban por ahí en interno, bueno, que usted incluso hace clases de forma online. Si nos puede comentar un poquito cómo ha sobrellevado eso, algo fuera de lo que es la tercera división. Bueno, yo soy profesor, yo vivo de mi profesión, que es ser profesor, y hemos tenido que hacer clases online, que no es lo mismo que estar en una sala de clases, es muy diferente. Falta ese ánimo, esas ganas que uno tiene que entregarle al niño y al joven para que puedan desarrollarse posteriormente en el futuro. Ha sido muy complejo, la verdad que he tenido problemas muy delicados. Hay gente que se dedica a tontear y a molestar y eso me ha causado más de un dolor de cabeza. Bueno, eso es en relación a lo que es mi profesión. Mi familia está compuesta por cuatro personas, mi esposa que también es profesora y mis dos hijos que también son profesores. Mi hija menor que después se aburrió de ser profesora y es química farmacéutica en estos minutos en Alemania. Así es que aquí nos encontramos los tres, el hijo mayor, mi esposa, yo y la mascota correspondiente que tiene que estar en la casa. Entregando alegría como en todo hogar. Qué bueno saber que se encuentra bien y que obviamente el día de hoy, tras varias coordinaciones ahí, la gestión tremenda de Alexis, podemos tenerlo
en el programa el día de hoy para ir debatiendo ciertas cositas. Yo le quiero compartir. Yo quiero comentar algo antes de que comencemos. Es primera vez que estoy en un programa así. Es primera vez que me ven tan directamente. Generalmente yo actuaba mucho en tercera división, llevo muchos años, pero nadie me conocía. Es muy raro, solamente me conocían los que iban a tercera división y estaban un rato, pero es primera vez que yo participo en un programa en directo y bueno, comentando lo que significa la tercera división, no solo para mí, yo creo que ustedes vibran igual que yo con esto, y el fútbol es parte importante. Eso quería yo indicarles, porque hasta el año pasado yo era funcionario de tercera división, y este año he asumido como secretario oficial de tercera división, entonces ya puedo un poco opinar y dar mi razón de ser. Hasta el año pasado todo lo hacía bajo el alero del directorio que había en tercera división. Eso es algo bastante importante que usted nos comenta, porque, a ver, nosotros lo hemos dicho acá en el programa, a veces nos falta un poquito de información de tercera, saber quiénes trabajan, quién está detrás de todo, quizás ir conociendo realmente a las personas que trabajan para que todo sea posible. Alexis, tú me tenías un datito sobre don Gerardo, si nos puedes comentar un poco para ir comentando con don Gerardo sobre su trayectoria en tercera división. Sí, Gerardo hacía mención que llevaba mucho tiempo tras bambalinas, por decirlo, en la ANFA. Son 30 años de historia, 30 años de campeonato, de jugadores, de dirigentes. Quería preguntarle un poquito a Gerardo que nos cuente cómo llega al fútbol amateur, llegar a la ANFA y a tercera división. ¿Cómo ha sido ese proceso? Mira, fue simplemente una casualidad. No sé si es conveniente, pero les voy a poner un poco de historia. La pedagogía en Chile, hasta este minuto, hoy día, estamos no bien pagados, pero por lo menos no nos salvamos. Pero hace 30 o 40 años atrás, cuando yo empecé de profesor, en el año 80, era muy difícil vivir de ser solo profesor. Y me busqué otra alternativa. Yo nunca fui bueno para el fútbol, se los cuento entre comillas. Nunca fui bueno y nunca jugué mucho tampoco. El ANFA se ríen porque dicen que soy como algo como el Guatón Santibáñez, que nunca haya agarrado una pelota, más o menos así, más o menos en la misma onda. Pero yo nunca jugué al fútbol en un equipo serio, responsable, no, jamás. Y como les contaba, yo en vista de que los sueldos eran tan reducidos, me dediqué a buscar otra alternativa. Y en una de esas oportunidades accedí al Estadio Nacional y le hacía los informes a los árbitros. En esos años, los árbitros le pegaban poco al lápiz. No sé si ustedes se recuerdan, no sé, no creo que se recuerden, pero esos árbitros eran un tarbita, pero le costaba escribir. Y eso es lo que yo hacía. Ellos me decían y yo... redactar. Me acuerdo que me pagaban 100 pesos por informe hecho. Y estaba en eso un día, sentado en el Estadio Nacional, esperando a que terminaran los partidos y haciéndole los informes a los árbitros, y apareció un señor y me dice, ¿qué estáis haciendo? No, le conté lo que estaba haciendo. Y me dice, ¿y por qué no te venías a trabajar conmigo? Yo trabajo en la Asociación Ñuñoa, te ofrezco el cargo de secretario técnico. Por el valor que él me ofreció en ese minuto, yo no la pensé mucho, me fui. Ahí aprendí lo que significaba este fútbol amateur, lo que significa el reglamento ANFA, conocerlo al revés y al derecho, conocer los artículos, saber en qué consiste esto. Y de ahí yo estuve muchos años ahí en la Asociación Ñuñoa, ayudé a ordenarla. Ahí hay equipos famosos, están los Encalada, Jeracarso, Ñuñoa. Hay equipos bien buenos ahí, han salido muchos jugadores profesionales de esos equipos, porque jugaban en las canchas interiores del Estadio Nacional. No sé si recuerdan ustedes cuando eran, en esos años eran todas canchas de tierra. De ahí, un día me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay que ir a hacer un turno y no hay gente. Y yo empecé a hacer turno para ganar otro poquito más de dinero. Tenía un hijo y venía a otro camino, entonces había que ponerle empeño. Y de ahí me fui a hacer turno. Y en una ocasión, haciendo un turno, jugaba
los francos con las condes, de camiseta rayada los francos y las condes de camiseta blanca, tipo Universidad Católica. Entrando al partido, estábamos en el estadio municipal de las Condes. El equipo de los francos tenía un gordo, muy gordo, que era número 10. Y yo dije, pues esto, que este guatón es como el guatón de Barrabase. Y entraron dos punteros chiquititos, el 7 y el 11. Y toda la gente muerte la risa. ¡Ah, oh, mira el guatón! Chicha. Los de las Condes. 5 minutos, 3-0 llegaba a los francos. El guatón era una máquina. Era una máquina. Nunca había visto un tipo así. Pase a la izquierda, a la derecha, entraba los dos, gol. Y se enojaron a la gente de las Condes. Y le mandaron un botellazo en línea. En esos años, las botellas de Coca-Cola, ¿se acuerdan? No sé si se recuerdan esas botellas de Coca-Cola dura. Fue un puro golpe, el guardalínea cayó. Y quedó tendido en la cancha. El árbitro estaba muerto miedo. Y yo era joven y le dije, terminamos el partido y nos vamos. Y aquí no se puede. Bueno, a raíz de eso yo hice un informe escrito a mano en ese entonces la Regional Metropolitana. Y lo leyeron. Encontraron que era un informe verídico, real, y me llamaron y me contrataron en la Federación de Fútbol de Chile. Bueno, a todo esto, Las Condes fue castigada por 2 o 3 años y una multa enorme, y perdió el partido, por supuesto. Esa es la anécdota por la cual yo llegué a la ANFA, a la Federación primero y después a la ANFA, donde después ya me fui a la tercera división y finalmente me hice prácticamente cargo de la tercera división. He manejado muchos años ya los torneos al revés del derecho, y soy, como dice, como dijo el relator ahí, el primero, que soy el enlace entre la prensa, y en el fondo era el enlace entre la prensa y el directorio. Eso era mi papel hasta el año pasado, y que todos los partidos funcionaran, ¿no? Todos los partidos tenían que funcionar, y era yo el que recibía los llamados telefónicos. Conté en un fin de semana 400 llamados telefónicos. Una labor tremenda que hace, obviamente, fuera de su profesión, que es la pedagogía. Y su historia, bueno, recae un poco en muchas historias que hemos conocido de cómo la gente llega a tercera división, ¿no? Sin buscarla, se da la oportunidad, y al final uno termina quedándose en esta división, termina agarrándole cariño, conociendo mucha gente, muchas historias, y eso es bueno. Y lo veo reflejado acá en los comentarios, por ejemplo. Bravo Mauro y Arzún, saludos a don Gerardo, una gran persona, un gran dirigente. José Luis Fuentes Molina, saludos a los integrantes de este espacio deportivo, y en especial a mi amigo Gerardo Castro, un excelente amigo y de gran calidad humana y profesional. Mis cariños a mi amigo Gerardo. Y John Manuel Castro Caballero, saludos a Gerardo Castro, gran dirigente ñuñoíno y mejor persona. Saludos cordiales del profe John Castro. Sí, son personas que bueno que vayan y que ustedes tengan audiencia. La verdad que yo quedé impactado hoy día, a medida que iba pasando el día, me iban llegando comentarios de lo que iba a pasar a esta hora. Y de verdad se los agradezco. Como les cuento, yo es primera vez que participo en un programa en directo. Creo que ya he vivido la tercera división a fondo, la conozco. Agradezco también haber tenido buenos dirigentes que me enseñaron a ser muy honrado en esto. Yo no tengo por qué agachar la cabeza ni salir de ANFA con la cabeza agacha. Yo no le debo a nadie, ni nadie me debe a mí. Esa es mi primordial situación, y en estos minutos lo veo de esa forma y de esa manera. Yo salgo con mi cara en alto y voy a seguir siendo así hasta el final, yo creo. Así es como yo lo vi y como fui yo enseñado en esto. En Ñuñoa, la asociación Ñuñoa yo la llevé muchos años solo, y el dirigente que a mí me contrató, fui muy amigo de él. Él murió hace muchos años, pero era una persona muy honesta, muy honesta. Y creo que aprendí en esto, a hacer esto. La tercera división es una parte amateur, la elite del fútbol amateur. Pero en realidad somos muy amateurs, somos personas que vivimos porque nos gusta esto. Profesionales, el directorio de tercera división, son todos sus dirigentes profesionales, y tenemos un presidente que es don Martín, que
lleva muchos años ligado al fútbol amateur y que conoce perfectamente el fútbol amateur y el fútbol profesional y puede hacer las comparaciones. Yo siempre lo digo, se ríen, pero siempre lo digo, el único que conozco en la NFP es al que hace los sándwiches, al famoso Suzuki que le llaman, que es, lo conocí justamente por la Asociación Ñuñoa porque era de ahí, era de un club que se llama, que tiene los colores de Ferroviario. Ahí, por eso me voy a acordar el nombre del club, por eso lo conocí yo, pero ahí yo no, a la NFP no conozco a nadie, prácticamente a nadie, excepto al señor del casino. Tiene bien puesta la camiseta de ANFA en este caso, y es importante para nosotros también contar en nuestro programa con un rostro visible y alguien oficial de lo que es ANFA. Antes de seguir hablando de todo lo que es ANFA, de nuestro fútbol en general, hay noticias obviamente del fútbol nacional, de la actualidad, que nos cambian un poquito la perspectiva, qué va pasando. Y para eso, Poeta, si me puedes comentar un poquito cómo va el movimiento en el fútbol nacional, partiendo con el cambio de presidente y esa votación un poquito polémica que por ahí puede que a veces dice que nos traiga repercusiones a lo que es ANFA Tercera División. Claro, sí, mira, el tema de Pablo Milad fue, hay que decirlo con todas sus letras, una votación que se sabía que iba a salir, ya se sabía de antemano. Eso es un secreto a voces solamente, no hay que ser ciegos al respecto. El tema es que lo que se pretende, y esto es una información interna que puedo dar, es tratar de que la federación trate de ir unificando lo que es el fútbol profesional con la tercera división, que no exista tanta brecha entre ambas instituciones. Es la idea en primer caso. No sé si don Gerardo habrá recibido alguna idea al respecto, al menos un rumor. Esto suena muy fuerte dentro, insisto, y es lo que puedo dar. Lo otro, lo que va pasando con el fútbol de primera división, bueno, se supo lamentablemente lo que pasó con el caso de Curicó, que retrasó el inicio del campeonato profesional, llevándolo a la fecha donde, en otro lado, en otro programa que hago, donde también se me ha preguntado, lleva lo que es el reinicio del torneo más cerca de la fecha que yo vengo diciendo hace prácticamente un mes atrás, que es la quincena de septiembre. Se suponía que el torneo iba a empezar ahora en lo que es la quincena de agosto, en dos semanas más, no, la próxima semana, pero lamentablemente con este caso se lleva supuestamente una fecha tentativa de fines de agosto, pero todo hace ver que será la quincena de septiembre, independiente de que este nuevo directorio de NFP quiere tratar de que todo empiece en la inmediatez posible. Ojalá a fines de agosto, pero se ve muy difícil. Y obviamente esto va a afectar lo que es la tercera división, porque como es bien sabido y como también hemos ido informando, se espera que se reanude el torneo de fútbol profesional para que en un mes después se reinicie lo que es la tercera división. Eso es lo que hay hasta ahora. Esa es la información que tenemos y lo que podemos considerar más relevante en torno a lo que puede pasar de aquí en adelante. Así es, como hemos comentado y como también tuvimos al doctor José Miguel Núñez, él nos comentaba por el tema de los manuales de procedimiento, que la idea es ir viendo cómo funciona, obviamente, primero en primera división y luego acá en tercera división, ANFA. Un tema también importante, por ahí se dio a conocer la noticia de tres jugadores de San Marcos de Arica que estaban poniendo en riesgo la integridad de incluso el plantel, haciendo algunas actividades que no correspondían, que no debían. Por esto el club decidió expulsarlos, echarlos, terminar ahí con su contrato, porque no estaban cumpliendo con las medidas tomadas con respecto a toda esta situación del COVID. Así que importante también lo que están haciendo las instituciones para cuidar a sus jugadores y también velar por el buen inicio de torneo. Recordar que San Marcos de Arica viene de subir de segunda a primera B y no quiere manchar ahí sus papeles, quiere permanecer de la mejor forma. Así que son noticias que obviamente nos hacen aprender para que los clubes de tercera división vean cómo se está manejando esto y replicarlo de la mejor forma. Ya pasando, bueno, al ámbito de tercera división, Alexis, fuera de cámara, me contabas que tenías ahí una pregunta para ir en forma de orden temporal para don Gerardo y que nos pudieras recapitular un poquito eso. Sí, aprovechando que tenemos aquí a don Gerardo, para ir cerrando un poco el tema que causó mucho ruido el año pasado con el tema de la variación de las bases, con el tema de los clasificados en la liguilla final. Si nos podría orientar un poco en qué se basó el aumento de cupos que ascendieron
a tercera A. Y caso también los equipos fueron informados y cuál fue la postura de ellos. Mira, yo siempre, y quiero ser súper claro en esto, yo en ese sentido, en las bases de tercera división, en su articulado, dice que en caso de necesidad, la tercera división se guarda el derecho de subir más equipos, y eso está escrito en las bases. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que la gente no lee, no lee lo que se le entrega, no estudia lo que se le entrega. Entonces, ¿cuándo alegan? Cuando se ven perjudicados, pero nunca están antes de. Yo lo lamento los malos comentarios, pero era fácil, era solo mirar las bases y darse cuenta que ahí estaba súper escrito. Nosotros teníamos las intenciones de llegar a 20 equipos en tercera A. No pudimos lograrlo por diferentes razones. Y llegamos solo a 17 este año. Y en estos minutos la competencia de tercera división A y de la B está en espera de lo que suceda en el fútbol profesional. Porque si a ellos les sucede o a ellos les pasa, es lo más probable que a nosotros también nos ocurra. No digo yo que todo el mundo sea desordenado, pero uno nunca sabe, y aquí hay muchas aristas que van a llevarnos a pensar y a ser un poco enemigo de la devolución o la evolución del fútbol en este año. Yo particularmente soy uno de los que piensa en forma negativa. Las personas, los jugadores les interesa jugar, no importa lo que pase. Y te vuelvo a repetir, y los dirigentes, lamentablemente, no leen lo que se les entrega y eso hace una mala información. No somos desordenados, al contrario, todo está escrito. Yo no puedo hacer nada de lo que está escrito. Nosotros no podemos, si dice la fase que vamos a subir 2 y vamos a bajar 2, eso hacemos. Pero también dice en un artículo X de las bases del año 2019 que si era necesario íbamos a implementar más equipos para ascender a la tercera división A. Pero no es un antojo. Está escrito y desde comienzo de año, porque las bases es lo primero que se le entrega a cada institución. Perfecto. Es un sí, dato. Dentro de lo mismo, disculpa Mauricio, ¿sí? Que te interrumpa. Dentro de lo mismo, si bien es cierto como está diciendo que existe este artículo, usted dijo que la idea era que hubieran 20 equipos en la tercera A, pero ¿cuál es el anhelo de cambiar esto después y no hacerlo con anterioridad, sabiendo que la idea principal era tener los 20 equipos desde ya? Siempre se pensó en eso, por eso es que se hizo así. Hace muchos años estamos pensando en que la tercera división A debería tener 20 equipos. Por diversas razones y motivos no hemos logrado llegar a esa cantidad de equipos. Tercera división A, a diferencia de la tercera división B, son ambas divisiones del mismo elemento, vienen de la misma parte, del mismo origen, pero las divisiones son diferentes. El fútbol que se ve en tercera B es aguerrido, es hasta trágico, y el fútbol que se juega en la A es un poco más selectivo. Incluso te digo, nosotros de tercera división A abastecemos a muchos equipos de la segunda división, de primera B, incluso de primera A. Pero de tercera B, generalmente los jugadores ascienden a tercera división A, pero no rápidamente al fútbol profesional. Por eso son diferentes las dos series, pero el origen es el mismo. La idea no es ahora ni ha sido del año pasado, ha sido mucho tiempo y no hemos podido lograr llegar a 20 por diferentes razones y motivos que están lejos de poder solucionarlo. El año pasado teníamos todo previsto y a última hora nos fallaron muchas cosas y eso elementalmente no logramos llegar a los 20. En cuanto a tercera B, la idea es tener máximo 30, este año tenemos 36, teníamos 36. Entonces, ambas divisiones son muy complejas, muy difíciles, y nosotros jugamos desde Mejillones hasta Osorno. Si usted saca cuenta, nosotros sacábamos cuenta este año que Mejillones, para llegar a Osorno, necesitaba prácticamente 2 días de viaje.
en bus. Entonces, si usted mide la distancia, son demasiado extensos. Nuestro fútbol de tercera división es muy, muy complejo y abarca mucho, mucho trecho. Sí, sí, disculpe, don Gerardo, es súper explicativo y todo, pero no me respondió lo que le estaba preguntando, era por qué no haberlo hecho desde antes, el tema de que subieran más equipos, sino sobre la marcha, porque eso, independiente de que esté en las fases, no se ve bien. No, sí se ve bien. Lo que pasa... No, disculpe, pero no se ve bien cambiarlo sobre la marcha, porque es mejor decirlo desde antes, que es la idea... Ángel, tú no me entendiste, te dije que estaba escrito en las bases. Pero si no le estoy diciendo lo contrario, le estoy diciendo que sí estaba escrito. Yo no le he dicho lo contrario, no le he dicho en ningún momento lo contrario. Lo que le estoy diciendo es que estaba la idea, pero si se quería hacer que se subieran más equipos, mejor postularlo desde antes y no hacerlo sobre la marcha, porque en cierta forma a mí, y de hecho a varias instituciones, lo hace ver como una necesidad, entre comillas, por capricho. Usted dijo que era una necesidad, pero yo todavía no entiendo la necesidad. Si ustedes lo tenían contemplado desde antes, ¿por qué no hacerlo al tiro? Se dijo al comienzo de año, en la primera reunión del 2019, que la idea a los clubes, porque nosotros, a pesar de lo que tú digas, somos súper ordenados. Los primeros que saben todas las informaciones son los clubes, no los periodistas. Nosotros le entregamos toda la información y si no, consúltalo. Todo escrito. Nada es a la voz, nada. Todo está escrito. Si la gente no lee lo que recibe, ese ya no es un problema mío. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente. Por favor, tome, aquí están las bases, léalas, por favor, léalas. Pero a los 5 minutos me están preguntando por el teléfono, ¿cómo hago para inscribir un jugador? ¿Qué tengo que hacer para inscribir un jugador? ¿Qué tengo que hacer para... Oiga, ¿sabe qué? Se le perdió el carnet. No puede jugar. ¿Pero cómo? No puede, si lea las bases. Entonces... Son demasiadas cosas, Ángel, y estaba escrito. Ahora, que si no se interpretan como tú quieres, ese es otro tema. No, es que yo no estoy diciendo que se interprete como yo quiera. Yo lo que le estoy diciendo es que se podría haber dicho de antemano que esa era la idea principal, que hubiera más equipos y vienen las bases, dicen dos y está bien, con modificaciones. Insisto, no le he dicho lo contrario, que se pueden hacer modificaciones. Pero ¿por qué hacerlo en una instancia donde cambia toda la planeación de los equipos? Bueno, te insisto y te vuelvo a repetir lo mismo, se dijo, si no están atentos, nosotros tomamos acta de todas las reuniones y en las reuniones está escrito. Entonces, por eso te digo, yo lamento todo esto, lamento que la gente se guíe por rumores, pero yo siempre le digo a mis dirigentes, si usted necesita saber algo, llámeme, no se guíe por los rumores, los rumores hacen muy mal, y no te puedo dar un ejemplo, te puedo dar 100 ejemplos. Bueno, acá hay un tema que ya nos han aclarado y es importante y hay que dar la razón, pero yo también fui jugador, yo sé la realidad y sé que muchas veces no se leen las bases ni los reglamentos de qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, siempre hay dudas porque, claro, no hay una persona que oficialmente se encargue de eso. En este caso debería ser el delegado que estuviera al tanto de todo lo que pasa, de lo que puede pasar. Aquí, bueno, sí hubo, la gente obviamente por rumores comentó que quizás no fue el momento adecuado de anunciarlo, quizás se podría haber anunciado antes temas de información, pero si como don Gerardo en este caso nos dice, estaba escrito y estaba avisado a los clubes, ellos deberían estar quizás preparados para una posible eventualidad. Obviamente nos dice usted, estaba planificado una cosa y quizás me imagino hay clubes que a veces no confirman, hay clubes que se bajan, cosas que también indirectamente a veces nos afectan de segunda división, que ellos piden el tema de cierta cantidad de 34 clubes, por así decirlo, entonces no se pueden hacer ciertos movimientos. Hay cosas que obviamente no es tan fácil decirlas y hacerlas, obviamente tiene que haber una planificación previa y como don Gerardo Canas aclara, está todo totalmente por escrito. Quiero seguir saludando, bueno, Nicolás Valenzuela nos saluda con el saludo, muchachos, tremendo el invitado de día. Manuel Sandoval pone un gran saludo a don Gerardo, es una persona muy simpática, los saludos de su amigo del turno, ANFA, Manuel, un abrazo. Y Kerry Hernán Molina Cuña, un afectuoso saludo para don Gerardo Castro y para todos los panelistas de Ataque Directo, gran programa comunicacional de toda la institución del Club Deportes Pirque, un gran abrazo grande. Le mandamos saludos entonces a la gente que ya está comentando, compartiendo con nosotros.
José Luis Fuentes, perdón, también ahí ponía que él cubre por muchos años la tercera edición como reportero corresponsal. Siempre tenía una excelente atención y gentileza de Gerardo, además de del presidente, señor Martín Once. Muy agradecido de su enorme profesionalismo y deferencia hacia mi labor. Eso lo valoro y aprecio. Bueno, gracias por Gerardo, lo que corresponde. Don Gerardo, yo quería, bueno, ahora ya pasando más a 2020, comentar cómo llegó la noticia en sí de la pandemia, de que no se iba a poder jugar a ANFA, porque ya usted nos hace aquí un adelanto, nos decía, claro, está planificada una cosa, pero llega una noticia que cambia todo. ¿Cómo recibieron eso y cómo lo han ido manejando a lo largo de los meses? Que me imagino, obviamente, todo es cambiante, porque el gobierno cambia las noticias, el Ministerio de Salud cambia las noticias, entonces ustedes tienen que ir adaptándose a todo este proceso de la pandemia. Bueno, mira, ha sido súper complicado. El viernes 13 de marzo, que fue el último día en que esto funcionó más o menos normal, era el último día de inscripción de jugadores para comenzar la tercera división A y B. Lógicamente no alcanzamos. Por una u otra razón, hasta ese día, nosotros trabajamos en realidad hasta el 18 de marzo, y don Martín estuvo hasta el 20, pero ya las cosas cambiaron, pero nosotros nos hemos mantenido en contacto con todos los equipos, hacemos reuniones semanales con el directorio, y hacemos reuniones semanales con el doctor y con el equipo de comisión de sanidad. También hacemos reuniones con los planteles y con los dirigentes. Hemos hecho reuniones con tercera A y con tercera B. Estamos informando sobre todo esto. ¿Cómo ha cambiado esto? Simplemente el 13 de marzo nosotros teníamos 53 equipos para jugar. Y hoy tenemos en tercera división A, por el momento, 14 equipos confirmados y a la espera de dos instituciones que todavía tienen dificultades. Y en tercera vez, 22, también pensando en que todo esto puede cambiar, porque definitivamente no somos nosotros los que vamos a autorizar o no autorizar que jueguen. Hay un Seremi de Salud que tendrá que visitar los estadios y dar su última opinión. Pero quiero que les quede súper claro, la vida es súper fundamental para nosotros, como directorio. Nosotros no vamos a arriesgar a nadie por jugar un partido de fútbol, y eso quiero que les quede súper claro. Es importante esa noticia porque, bueno, el doctor José Miguel lo dejó también muy en claro, lo que se está priorizando es la vida de las personas que componen desde ANFA, los clubes, y de quienes participarían, como siempre lo hemos dicho, en un posible torneo. Aún no se ha confirmado nada, como dice don Gerardo, hay clubes que sí dicen nosotros queremos participar, pero todo está aún en veremos, faltan medidas de autorización del Ministerio de Salud, y de los temas de los estadios, municipios, hay muchas cosas que todavía se tienen que chequear y obviamente ir viendo bajo lo que pasa en Primera División B, Primera División A y B, que como hemos visto todavía no está al 100% concreto, o sea, hay equipos que como hemos visto muestran falencias y todo eso da para aprender a los clubes de acá. Quiero saludar a Cristóbal Araya también, que comentaba ahí que don Gerardo es una gran persona, trabajador también de ANFA. Pedro Vicencio preguntaba, bueno, ¿cuáles son los equipos que confirmaron para la tercera división? Los que no confirmaron para la tercera división B, bueno, don Gerardo nos comentaba que están al momento de 22 de 36 equipos. Hay varios que anunciaron con un comunicado oficial que no participaban y hay algunos que están ahí en veremos por el cambio de los manuales de procedimiento. ¿Cómo vio ese cambio, don Gerardo, a los equipos? ¿Le afectó mucho cuando pasamos de un protocolo a un manual? Lo que pasa es que, según hemos sabido a nivel de gobierno, la palabra protocolo lo usan ellos. Entonces nosotros preferimos a usar la palabra manual, que es más accesible al sentido de poder entender. Está súper complejo el tema. No sé si ustedes saben, yo tengo el oficio del Ministerio de Deporte, el Ministerio de Salud, donde autoriza a los deportistas de elite y a la Primera División A y Primera División B para empezar sus entrenamientos, pero no habla nada de Segunda División, nada, absolutamente nada.
Y mientras no se hable de segunda división, probablemente menos se va a hablar de tercera división. Entonces no es tan fácil el tema. Delante me llegó otro oficio donde se informa la cantidad de gente que va a estar en un estadio para que pueda funcionar el asunto, y son bastantes personas. Entonces, no sé si también escuché a la ministra del Deporte decir que no todos los estadios se iban a autorizar. Entonces, hay varias cosas que están en status quo, en espera de saber qué hacer. Lo importante, y lo vuelvo a repetir, nosotros no vamos a dar un puntapié inicial hasta que no veamos que todas las cosas resultan, porque aquí es muy complejo hablar de la enfermedad. Si el muchacho se contagia en el bus por el viaje y llega a la casa enfermo, después el escándalo va a ser terrible y el malestar se lo va a llevar Don Martín como presidente de tercera división. Entonces, ahí es donde nosotros vamos. Nosotros hemos tratado de ser lo más ordenado posible, ir calmadamente, hacerlo con tiempo y ver que esto funcione. Si esto no es fácil, si ustedes supieran la cantidad de cosas que yo vivo los fines de semana a través del teléfono, son innumerables, son muchas. Y a veces, cada 5 minutos es la misma pregunta. Por eso es que es difícil esto, por eso que yo he sido súper crítico con los dirigentes. Si ustedes tienen pueden hablar con ellos, van a decirles lo que yo pienso. De verdad, lo veo muy complejo, muy difícil. Hay protocolos para los equipos, hay protocolos para los estadios, hay protocolos para los árbitros, hay manuales diferentes para la forma de viajar. Es más, si no han leído el protocolo oficial habla de que mientras se está entrenando, los jugadores no deben usar los camarines, solo el baño y de a uno. Entonces, son hartas cosas que hay que cumplir, son muchas cosas. Incluso una de las seremis que nosotros hemos consultado nos pidió un médico por equipo, pero no es para que esté ahí, sino que para que él pueda derivar en caso de que un jugador esté complicado o se sienta mal. Entonces, no es llegar y echar a andar la pelota en una circunstancia como estamos. Ahora, también sirve esto para el 2021, porque así como vamos, mientras no existe una vacuna, vamos a tener que tener igual todo este manual de procedimiento o manual de comportamiento frente a este hecho que es tan complicado a nivel mundial. Es verdad, esto va a generar muchos cambios en todo el fútbol nacional, internacional, ya lo hemos visto, hay cosas que van a ir variando. Yo tengo certeza total de lo que usted vive los fines de semana por el hecho de que yo veía a mi profe que lo llamaba constantemente por, oiga, don Gerardo, pasa esto en la cancha, pasa esto, y después que el jugador acá, y es verdad. Pasa que los dirigentes o los mismos entrenadores a veces no se informan, o hay situaciones tan puntuales que siempre es a don Gerardo y pasan este tipo de cosas, y más ahora, este jugador no cumplió esto no está acá el baño habilitado, hay muchas cosas que van a pasar. Mire, y va a ser bastante complejo. Yo le podría contar muchas anécdotas, pero una de las anécdotas que siempre recuerdo y digo es la que me sucedió con... ¿Te acuerdan de Deportes Temuco, el de Marcelo Salas? Cuando estuvo en tercera división, me llama Marcelo Salas y me dice, don Gerardo, un día sábado, tipo 3 de la tarde, y ellos jugaban a las 6 de la tarde. Don Gerardo, no podemos jugar, está lloviendo torrencialmente, desde anoche. Y yo tenía un amigo que vivía cerca de ese estadio, y lo llamo, le digo, oye, ¿cuánto llueve? No, me dice, si ya hay un tremendo sol, que estoy tomando sol, mira, saco una foto. Entonces, ahí es donde yo voy. Así como yo podría contar muchas anécdotas y muchas historias, existe también la lealtad en esto. Somos amateur, pero de repente somos demasiado amateur. Dejamos mucho que desear y pasamos nosotros mismos de ser simpático, agradable, a ser desagradable. Me tocó hace años, ¿se acuerdan la nevazón? La gran nevazón en Santiago. El equipo de Calera jugaba con Gasparín ese tiempo. No me acuerdo si era Calera o Limache. Y vinieron a jugar y no se pudo jugar. Hasta el día de hoy me cobran las platas del viaje. Y estaban las canchas todas nevadas. Acuérdense que esa nevazón fue grandísima. Entonces, ¿por qué no le alcancé a avisar? Pues jugaban al mediodía. No alcancé a terminar de dar la vuelta.
porque yo tengo que detener al equipo rival, detener a los árbitros y detener al turno. Entonces, además, avisar a un montón de gente. No es solamente recibir el llamado, sino que hay que actuar. Entonces, son muchas cosas y se viven muchas anécdotas con esto por muchos años. Es verdad. No sé si Alexis tiene alguna consulta, algo que para ir completando esto de todo lo que ha pasado con el COVID en lo que es tercera división. Parece que no se pegó. Sí, no me escuchó Alexis, está con el problema del internet, lo hemos comentado. Bueno, vamos a pasar entonces a saludar a la gente que está ahí en... Yo tengo una pregunta, José. Ya, espérame un poquito, déjame saludar a la gente porque se me van bajando, entonces no alcanzo. Antonio Romero mandaba saludos ahí, ponía Oriana Poblete también, felicidades por el invitado, un gran abrazo a los panelistas, en especial al poeta del relato. Miguel Esteban, kinesiólogo de La Granja, medidas acorde a la situación pandemia que estamos viviendo, será difícil para muchos clubes pero son las garantías mínimas que debemos presentar para proteger a nuestros jugadores y familias, con respecto a los manuales de procedimiento y todos esos temas. Alexis, ¿estás por ahí ahora? Sí, espera un poquito. Está arreglando. Entonces, pasamos con la pregunta que tenía José Ángel, poeta, para... Sí, o sea, más que pregunta, una curiosidad, si, por ejemplo, este protocolo también permitiría, yo al menos lo quiero ver como una oportunidad de aprovechar de seguir profesionalizando lo que es la tercera división, que es lo que todos queremos, ya que como van a haber medidas más estrictas, que estas no se queden solamente por la pandemia, sino que se sigan aplicando durante el tiempo, tal vez no con la misma rigurosidad, por supuesto, porque la situación es extraordinaria, pero que mantenga esa misma línea. Mira, a mí de verdad que yo veo tanto a los equipos de tercera división y que le hacen tanto empeño. He conocido en tercera división equipos que son realmente millonarios, te lo digo de verdad, y hay equipos muy pobres, y en ambos casos el esfuerzo es muy importante. Hay equipos que prácticamente van en micro a jugar, y hay otros que se dan el lujo de ir en un tremendo bus o un avión. Entonces, las diferencias nuestras también son complicadas y tratamos de que esto resulte. Yo de verdad me encanta cuando voy a un estadio y veo los equipos equipados y a todo el mundo queriendo esa camiseta que llevan, que me da un gusto. Yo también, igual que tú, ojalá que los equipos esto lo lleven siempre, no ahora. Que sean correctos, reales, leales frente a una situación compleja que se les puede presentar. Bien, ahora sí, Alexis, ¿estás por ahí? Sí, recuperamos la conexión. Ya, entonces ahora sí que tienes alguna pregunta para don Gerardo con respecto a esto de la pandemia. Sí, bueno, también ¿cómo ha ido modificando, cómo se ha ido mejorando el sistema en ANFA? Hablábamos de toda la ayuda económica que están haciendo con los clubes, pero quería también que nos contara un poquito de la modernización en el sistema de inscripción de jugadores, que cambió. Mira, se va a unificar, tenemos la información de que la inscripción se va a unificar a nivel mundial. Va a existir solo un sistema que se llama COMET. Ese sistema va a ser universal, y ahí también apunta Tercera División a que definitivamente los jugadores estén en ese programa en forma universal, y que si preguntan por él, por ejemplo, en China, aparezca que el jugador está en tal equipo. Eso es positivo, y en eso estamos en estos minutos trabajando, afinando los jugadores 2020 para proceder a incorporarlos a este sistema, que también es una forma de mejorar mucho en ese aspecto, porque los equipos actualmente tienen una afiliación que es a nivel de la Federación de Fútbol de Chile. Ustedes saben que la reconocida a nivel mundial no es la NFP ni la ANFA, es la Federación de Fútbol de Chile. Y tenemos un sistema que maneja la federación y que a él pertenecemos la ANFA y la NFP, pero si va a ser a nivel mundial es mucho mejor. Se está tratando en eso y estamos en
estos minutos en conversaciones, ¿no es cierto?, para que esto sea unificado definitivamente. Muy importante lo que nos comenta, porque es algo que obviamente es otra medida que hace que la tercera división vaya profesionalizándose, vaya teniendo un mayor reconocimiento, y esto incluso para aquellos jugadores, y a ustedes también les va a facilitar el tema de los registros, las inscripciones. Y como cabe recordar, y aquí quiero ser bien puntual, y es una crítica constructiva para todos los equipos, como decía don Gerardo en algún momento, ellos hasta el 15, que era una semana previa a comenzar el campeonato, estaba el tema de las inscripciones de los jugadores. Y después hay muchos que hay una duda que vamos a ir aclarando más adelante, de qué pasa con aquellos jugadores inscritos y no. ¿Por qué esperar hasta la última fecha para inscribir y hacer el trámite al último, teniendo todo enero y febrero, incluso parte de marzo? Ahí hay unas cosas que también tenemos que mejorar como equipo, como institución, las inscripciones, el manejo de esto, para no estar a última hora y después estar llamando y reclamando por quizás medidas que se toman un poco muy encima. Si nosotros hacemos las cosas encima, ¿cómo vamos a estar reclamando después por otras medidas? Entonces hay que tener ahí un poquito de conciencia en lo que se hace también como institución. Hay una pregunta aquí, don Gerardo, de Fernando López, que pone: buenas noches a todo el panel, clarísimas las respuestas del invitado. Una pregunta, para el 2021, ¿considerarán descensos a la división de origen o abrirán nuevos cupos? Lo pregunto desde el punto de vista de clubes para que el 2021 busquen un cupo para la tercera B. En estos minutos estamos en muchas formas, estamos pensando en muchas cosas. Si no logramos jugar, no vamos a poder tener nuevos invitados. Si no logramos hacer el torneo, va a ser muy difícil. Si logramos hacer el torneo, vamos a tener que ver qué hacemos, porque recuerden ustedes que en estos minutos se les dio la posibilidad a los equipos de no jugar, por diversas razones y motivos. Razones como problemas de estadio, problemas de recursos, simplemente porque alguien le tiene miedo. Ya conozco en este minuto casos de jugadores que decididamente no van a jugar porque le tienen temor. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de varios. Por esas razones, ANFA nos permitió que los equipos de tercera división optaran por jugar o no jugar, pero con el compromiso de mantener su categoría, y en eso estamos. Nosotros no estamos obligando a nadie a jugar, y eso quiero que les quede súper claro. El que va a jugar es voluntario y va a tener que cumplir en un 100%. Pero ¿qué sucede si yo no hago un torneo con subida y bajada? No hay interés. Años atrás, en tercera división, por un motivo que no recuerdo en estos minutos, decidimos no descender. Y al decidir no descender, nos encontramos con tremendas boletas y boleadas que fueron impresionantes, porque los equipos pierden todo el cariz de esto. Por eso que sí, los que van a participar de tercera A y tercera B tienen que hacerlo un 100%, y eso significa ascender y descender por razones deportivas. Ahora, también quiero ser súper claro, si un equipo que se compromete a jugar no cumple, nosotros no le vamos a aplicar una multa, le vamos a pedir que se vaya. Porque él se comprometió y como compromiso tiene que cumplir. Pero yo no voy a andar detrás de cada uno de ellos porque no lo hicieron. A nosotros no nos interesa cursar multas, porque si ustedes vieran las bases, ya hay unas multas terriblemente caras, pero jamás en tercera se ha cursado una multa, jamás. Por lo menos desde el tiempo que yo estoy, y llevo muchos años, jamás se ha cursado una multa por no cumplir. Al contrario, se le da una oportunidad, se le llama, se le dice lo que hay que hacer, lo que hay que cambiar. Eso es lo que se hace. Y eso es importante, porque al final la intención es ayudar a los clubes y no tratar de perjudicarlos económicamente ni con una sanción. Como lo dijo el doctor José Miguel Núñez cuando lo teníamos de invitado, acá el rol importante del dirigente que toma la decisión de participar, como decía, si voy al 100. Si estoy con dudas, mejor abstenerse y ver la posibilidad para el próximo año, porque tengo todo este tiempo para ir mejorando ciertas cosas. Antes de seguir con algunas preguntas y conversando todo el tema, vamos a mencionar a nuestros colaboradores. Así que pido favor a mi amigo Fakir ahí en pantalla, por favor, que nos vaya ayudando con nuestros amigos de Ñuble Print.
Así es, acá tengo la tarjetita oficial de los amigos de Ñuble Print. Tengo un llaverito. Vamos a tratar de gestionar en algún momento, regalarle un llaverito ahí de ataque directo a don Gerardo, porque como es su primer programa oficial, tiene que tener un llaverito o alguna tacita. Vamos a gestionar algo con don Gerardo para hacerle llegar. Y le mandamos saludos porque ellos tienen tacitas personalizadas de equipos favoritos, ya sea portamouse, relojes ahí para que lo pongas en tu pieza. Así que les mandamos un gran saludo y recordar que puedes contactarlos en sus redes sociales, en Instagram, @NubleProint, en Facebook, NubleProint, o al WhatsApp, +569 6692 7829, +569 6860 2621. Si vas de parte de Ataque Directo, tienes un 20% de descuento que puedes aprovechar en tus productos. Así que le mandamos un saludo a los amigos de NubleProint, que cabe por ahí mencionar, hemos publicado en nuestras redes sociales el tremendo trabajo de Eduardo, que nos va a hacer llegar unas jinetas de capitán que la voy a aportar yo orgullosamente, y en el programa de Ataque Directo Femenino, nuestra capitana Carla Ravera. Así que es una gran noticia y un gran regalo que nos proporciona nuestro amigo Eduardo de Ñuble Print. Le mandamos saludos también a nuestro amigo Josman, que se ha aportado un 7 con nosotros. Falta una visita cordial ahí a Josman, lo extrañamos. Pero recordar que él sigue trabajando con su salvoconducto. Recordar que pueden buscarlo en sus redes sociales, en Instagram, de -Jos-Barber-Shop, de Josman Barber Shop, o al +569 4144-1437. Puedes contactarlo, ir a consultar cómo está trabajando, qué está haciendo, por dónde se mueve, si puede ir por salvoconducto a visitarte, trabajo a domicilio, es lo que te ofrece nuestro amigo con el mejor corte de pelo y barbería. Otro de los amigos que llegaron, se posicionaron bien para este invierno, son los amigos de Bazar Cafetero. Así es, aquí tengo mi cafecito tostado suave. Abajo tengo tostado medio, que se me preparo en las mañanas. Un rico café para estas frías mañanas, frías tardes. Es importante tener ahí a la mano tu café. Así que visita a los amigos de Bazar Cafetero, que incluso tienes promociones de chocolates también. Así que puedes buscarlos en Bazar Cafetero en Instagram, cafetero.com, mayores y saber de productos. Son también a los amigos de Corur, así es, porque subimos en nuestras redes sociales, ya llegó el bidón de, perdón, Corur Indumentaria Deportiva, estoy mezclando los auspicios. A los amigos de Corur Indumentaria Deportiva, así es, estos amigos que ya están con la calera femenino, llevaron su indumentaria deportiva y están ampliándose también al fútbol masculino, escuelas, incluso el de tercera división. Mandarle un gran saludo a los amigos de Corur, que puedes buscarlo por Deportes Corur en Instagram o al +569 9927 9083. Busca y cotiza con ellos para la indumentaria de cómo vestir de la mejor forma y la mejor calidad a tu equipo, así como lo hace ya la calera femenina y algunos otros que puedes ahí visitar y ver en sus redes sociales. Ahora sí pasamos a los amigos de Aquantu, porque sí, ellos llevaron un bidón de agua a la puerta de la casa de nuestro amigo Fakir, que ahí está siempre hidratándose con Aquantu después de entrenar o alguna hora del día. Ellos están repartiendo de forma oficial, con todas las medidas de sanidad, te llevan a la puerta de tu casa el bidón, dispensadores, así que puedes consultar ahí en aqua.antu o al +569 4555 6740. Recordar ahí que pueden contactarlos, pedir tu recarga de bidón desde 3.000 pesos, y si pides 4 recargas hacia arriba te sale el bidón a 2.500. Ayudar en este emprendimiento a los amigos de Aqua Antu, agua purificada. También mandar saludos a los amigos de China Walk. Así es, tras largas clases de pronunciación, tengo el agrado de ahí anunciar a mis amigos de China Walk. Así es, la mejor comida china. Recordar que ellos están trabajando en Conce con 3 locales, La Serena un local, y acá en Santiago, en Santiago Centro, Maipú, La Alameda, Parque Arauco y Vespucio, o La Florida. Así es, puedes ir a buscar a los amigos de China Walk, en especial a nuestros amigos de @ChinaWalkLaFlorida o China Walk La Florida, y contactar al +569 6531 4313. Ahí puedes hacer tu pedido delivery con las medidas de sanitización correspondientes y pedir tu chapsui de pollo, tu carne mongoliana o tu cerdo barbecue con distintos tipos de arroz. Y por último, uno que se suma hoy mismo, hoy está debutando en el programa Ataque Directo, así es Basque.
como se ve en la pantalla, como se deletrea, BASC.COVID19 en Instagram. Puedes también buscarlo en su página de internet. Ellos son un emprendimiento que está vendiendo, para que ustedes sepan, EPP, que son los elementos de protección personal que tanto vamos a conocer y tanto vamos a tener que acostumbrarnos. Así es, ellos van a traer test rápido, termómetro infrarrojo, mascarillas, así que vayan a consultar, a cotizar, porque hay delivery en Santiago e incluso envío a regiones. Así que recuerden, venta de EPP, elementos de protección personal, son lo que traen nuestros amigos de BASC.COVID19. Hay ventas al detalle o incluso al por mayor, así que vayan ahí, hay varias cosas interesantes que les pueden servir para su hogar o incluso a los mismos equipos de tercera división que puedan tenerlo para facilitar a sus jugadores, a sus equipos técnicos, a todo, para tener un mejor cuidado en todo esto que es la pandemia del COVID-19. Así que le agradecemos a todos los amigos que están colaborando con Ataque Directo, a los nuevos, a los que se suman, mandar saludos a Planeta 7, a Fútbol Connect, a nuestros amigos de Fede Chile, que deben estar ahí con la Champions, la Europa League, palpitando todo lo que pasa en el fútbol. Sigamos ahora ya en lo que es lo nuestro, tercera división. Acá hay una pregunta, perdón, un comentario. José Tomás Arancibia Sanz. Ojalá haya noticias pronto. Si bien hay preocupación por lo que pasa en el país y en el mundo, para muchos jugadores este año depende nuestros futuros. Y perder el año para un jugador, sobre todo lo que son los cupos, sería muy, muy lamentable, y hay mucho que perder. Saludos, don Gerardo. Es un tema puntual y queremos saber qué pasa con los cupos. Bueno, en realidad nosotros también, igual que el señor que nos acaba de escribir, estamos pendientes de eso. Tenemos la propuesta, todavía no es oficial, de conversar con ANFA para ver si no jugamos, mantener los cupos, ¿ya? Pero no es ninguna promesa, solamente que vamos a conversarlo con ANFA y a preguntarle si podemos hacer excepción, porque este año ha sido realmente complicado. Fíjate que este es difícil. Nosotros, sin saber que venía esta pandemia, habíamos tomado varias medidas que iban en beneficio de los equipos. Todos los trámites del 2020 fueron gratis. Nadie pagó un solo peso por los trámites. Incluso habíamos bajado las planillas de juego. Bastante, creo que eran 30 mil pesos cada planilla en tercera A y en tercera B. Y ahora, con el corto tiempo que nos queda, incluso ni siquiera se les va a cobrar la participación 2020. Solamente se les va a pedir a los equipos nuevos que hagan la incorporación, pero la participación 2020 no se va a cobrar, porque entendemos que estamos jugando, si es que logramos jugar, muy poquito tiempo. Porque la idea también es, si jugamos, que sea breve, rápido y conciso, no tan largo, nunca más allá. Habíamos pensado en una cantidad de meses, máximo tres meses y medio. Pero también esto cada vez se está cortando más. Imagínate que aquí José Ángel está diciendo que ya definitivamente el fútbol profesional no empezaría el 15 de agosto. Ese también es un problema para nosotros, porque mientras ellos no comiencen, no nos van a dar a nosotros la autorización ni siquiera para entrenar. Entonces, ahí es donde hay que estar atento a todo esto. En ANFACIN, como te digo y les repito, estamos tratando de que esto toque lo menos posible. Hay muchas cosas que van a cambiar. Yo lo siento, como profesor, lo siento por los niños, los alumnos que están en cuarto medio. Terrible. Encuentro un año espantoso. Entonces, hay mucha gente que no vamos a querer ni siquiera acordarnos de este 2020. Sugerencia, en tercera, estar tranquilo. Les hemos informado a los clubes los pasos que hemos dado. Todos los pasos que hemos dado. Todo está escrito, nada inventamos, y ahora estamos a la espera de ver si, con los equipos que nos quedan, tratar de hacer torneos breves, lo más corto posible, si es que podemos jugar. Con respecto a esto, me imagino que José Ángel tiene ahí alguna acotación o alguna pregunta para don Gerardo. Mi pregunta es el tema de, en caso de que se jugara... ¿Es cierto el tema de que sería por zonas en caso de la tercera A? En los dos casos, tercera B y tercera A, tendríamos que evitar los viajes largos, porque también ahí existe un protocolo.
aunque no les gusta lavar, pero existe un protocolo, ya no van a poder viajar 40 personas arriba de un bus. Hemos visto en el fútbol extranjero que un plantel llega en dos buses, claro que son terriblemente grandes buses. Entonces, nosotros no estamos en esas condiciones, pero sí tendríamos que evitar los viajes en exceso. Es decir, te digo, sería imposible que jugáramos en estos minutos, por poner un ejemplo, Valle con Osorno, con Ranco, por ejemplo, porque es muy lejos, ¿te fijas? Entonces, buscar la alternativa de que nos acerque nuestra tercera división tiene ese gran lío que la geografía. De hecho, es un problema que existe a nivel de primera división. Muchos equipos, uno de los mayores gastos son los temas de los viajes, los traslados, que es algo que siempre yo creo ha complicado el tema del fútbol nacional para aquellos equipos que son de menores recursos, que no tienen para estar viajando constantemente. Alexis, no sé si tú tienes preguntas con respecto a esto. Sí, si tienen algún rango de cuánto podría extenderse el campeonato, usted lo decía, lo más acotado posible, 3 meses, ¿se podría pensar en un eventual campeonato enero, febrero, marzo o no? Mira, la tercera división, los dirigentes de tercera división siempre nos han planteado no pasarnos de año, y eso han sido súper claros. ¿Por qué? No se produce tanto en la tercera B, pero sí en la tercera A, porque le hacen algunos convenios con los jugadores y eso los promueve eso. Pero este año, de acuerdo a lo que está ocurriendo, vamos a tener que conversar con los equipos y con los clubes, mostrarles lo que tenemos, las posibilidades de campeonato que tenemos. Hemos estado estudiándolo con los equipos que tenemos en estos minutos, y nos complica la tercera B. Tenemos 22 equipos y el número 22 en fútbol es dramático. Es cuestión que se pongan a pensar ustedes cómo resolver el número 22 y les va a causar problemas. Entonces, en eso estamos tratando de hacer lo más breve posible sin extendernos más allá de máximo 3 meses y medio, que sería lo que nos va a quedar siempre y cuando José Ángel no tenga razón y que esto comience en la quincena de septiembre, para nosotros recién comenzar en esa fecha. Entonces, yo también, al igual que ustedes, quizás, yo lo veo súper difícil. Y está la inquietud de si vamos a jugar o no vamos a jugar. Lo que está oficial en estos minutos, y se lo vuelvo a repetir, es que los deportistas de élite, en todas sus especialidades, más la primera división A y B, están autorizadas. Nosotros no. Es importante ir aclarando todos esos puntos, y un tema ahí que hay que hacer un breve resumen es que por el tema de los cupos de este año se va a tener respuesta previo a la decisión de si se juega o no se juega el campeonato. Está planteado de que lo ideal sería mantener esos cupos, pero yo aquí, don Gerardo, quería hacerle una pregunta. ¿Qué va a pasar con aquellos jugadores que tienen 23 años y van a hacer cupo el próximo año? Porque ahí aumentaría, por ejemplo, un equipo que ya tenía sus 5 cupos, los que tienen 23 también pasan a hacer cupo, entonces aumentaría la cantidad. ¿Cómo van a manejar eso? ¿Está dentro de las medidas o eso se va a ver previo a si se juega o no se juega? Como tú lo dijiste, el tiempo, a pesar de lo que suceda, el tiempo nos va a cobrar igual. Pero eso lo vamos a analizar perfectamente y lo podemos analizar. Nosotros sabemos que los jugadores, por ejemplo, 95, este era su último año. Los jugadores 95 jugaban su última temporada. Y algunos, en realidad, en este año se podrían haber salvado, porque uno nunca sabe cuando le llega el minuto. ¿Ustedes conocen la historia del Chupete Suazo? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor ejemplo? Y eso es verdad. Entonces, para ir aclarándole a los muchachos, se están tomando medidas, pero obviamente todo puede ir cambiando por las medidas desde más arriba, desde el ministerio, desde si se permite entrenar o no, si se permite jugar. Así que todo vamos también a ir aclarándolo paso a paso, como dice el gobierno por ahí. Yo quería preguntarle, don Gerardo, bueno, yo veo mucho fútbol constantemente, en caso de, porque le preguntamos al doctor José Miguel y él nos decía que no tenía nada que ver con este punto. Y era las medidas que se tomaban en el cambio de reglamento en caso de jugar.
Por ejemplo, una de ellas era el tema de los 5 cambios en 3 intervenciones. Ustedes están manejando el reglamento porque todo se rige por la FIFA, pero ¿hay algunas modificaciones particular en respecto a, en caso de un posible torneo? El reglamento de ANFA en ese sentido es súper claro. El reglamento de ANFA autoriza 3 cambios y nosotros pensamos, si logramos jugar solo fines de semana, no pensamos jugar en mitad de semana, porque hay muchas cosas que nosotros como amateur debemos tener en cuenta. No es lo mismo jugar un fin de semana que jugar un miércoles. Entonces esas medidas están tomadas. Y de acuerdo a eso, el reglamento ANFA es súper claro, nos permite solo 3 cambios. Ok, entonces, claro, lo del reglamento, para que todos también vayan sabiendo, se mantiene lo que se complementa a esto serían los manuales de procedimiento, que eso corre por el tema de sanidad, donde ahí van a ver los cuidados personales, y eso cada club tiene que saberlo, y reiteramos, leerlo para que no hayan dudas ni cuestionamientos, todo va a estar por escrito para que todos los equipos sepan cómo manejar esta situación. Sí, sí, José Ángel, ahora también tiene ahí alguna otra consulta, acotación para ir redondeando todos estos temas. No, yo al menos en esta pasada estoy bastante conforme. Alexis, tú por tu parte. No, completísima la información que nos entrega don Gerardo, que si nos puede hacer un resumen en contexto. ¿Cómo está la situación? Para la gente que se va a ir conectando recién al programa, por favor, don Gerardo. Bueno, nosotros desde mediados de abril estamos en reuniones permanentes con Tercera División A y Tercera División B, y el directorio de Tercera División se reúne a lo menos 1 o 2 veces por semana, de acuerdo a lo que va esto cambiando y moviéndose. En estos minutos, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a decir y a insistir, no tenemos todavía ninguna autorización que indique que podemos jugar. ANFA ha sido súper clara y ha dejado la posibilidad de que los equipos puedan este año no participar conforme a su realidad y a su hecho real. Bueno, nosotros en esto estamos en espera de culminar este proceso, sabiendo claramente que ya en tercera división tenemos alrededor de 14 instituciones pendientes algunos, y en la tercera división B 22, pero también tenemos que tener claro que si las Seremis de Salud no permiten algún estadio, hasta ahí llega la participación de esa institución. Y eso quiero ser súper claro. Si la Seremi de Salud de alguna determinada región no permite que el club juegue porque las condiciones no están dadas, ese ya es un tema distinto a decir yo quiero participar, porque ahí es la Seremi de Salud la que va a decir sí o no participa. Aquí dependemos también de lo que ellos indiquen y de lo que ellos nos vayan entregando como información acerca de el uso de los camarines, por ejemplo, de la ducha, etcétera. Mucho cambio, como dice el narrador acá, pueden existir a través de lo que va quedando o lo que va pasando en este tiempo. Se ve complicado, se ve difícil, la gente quiere jugar, es una buena alternativa, pero también hay que tener mucha precaución y cuidado. Sí, entonces ahí ya nos hacía un resumen bastante general de todo lo que está pasando, cómo están manejando, y yo aquí acotar un poquito, en caso de que uno quiera saber información, porque si hay algo que la gente, entre comillas, ha cuestionado un poco, y nosotros hay que decirlo también, es a veces la falta de información oficial, que en algún momento le hicieron con un comunicado de que el campeonato, porque habían rumores de que ya tenía fecha el campeonato de tercera, y ANFA sacó un comunicado el que decía que las cosas se estaban manejando, se estaban evaluando, se estaba creando lo del Comité de Sanidad. Entonces, ¿cómo hacerlo bien para comunicarse y aclarar dudas directamente con ANFA, directamente con usted? ¿Cómo ir viendo, en este caso, ustedes como ANFA quieren manejar e implementar un poquito ese tema de quizás mandar un comunicado oficial una vez al mes para que la gente también vaya sabiendo qué pasa con ANFA? Mira, nosotros le hemos informado en reuniones de tercera A y tercera B a cada uno de los dirigentes que ha participado. Yo te digo que en la última reunión de tercera A participaron todos. Y en la penúltima y en la última, donde ya estaban los que querían jugar también. Todo ha sido un 100%. A nosotros nos llama la atención de repente que si yo estoy en una reunión, al rato aparece la información y es incompleta.
porque nosotros les pedimos a los dirigentes que tomen nota, que sean, que anoten lo que realmente importa de todo esto. ¿Cuál es lo real en estos minutos? Tenemos 22 equipos en tercera vez que quieren participar y al menos 14 en tercera vez que quieren participar. Eso son lo real. El tipo de torneo aún no lo definimos, pero lo primero que nos vamos a consultar son a ellos. Y les vamos a explicar la forma y el torneo que se va a hacer. Y después le informamos al resto. Entonces, eso tiene que tener claro. Yo, Alexis, él me ha llamado y yo le he contestado siempre. Siempre le he contestado y he sido súper honrado, porque siempre he sido igual. Yo nunca he ocultado nada de nada, porque no tengo por qué. En estos minutos, al contrario, a mí me sirve esto para decirle a todos que estén tranquilos, que estamos dando los pasos, pero que a los primeros que le hemos informado es a los dirigentes de las instituciones, que es lo que hacemos siempre. Nunca hacemos nada. Si nosotros sancionamos a una institución, nunca lo comentamos antes que el dirigente o el club lo sepa. Eso siempre lo hacemos igual. Siempre usamos de esa forma la jerarquización. Después, si los clubes quieren ellos comentarlo con las personas que están a su lado, ese es otro problema. Pero nosotros somos súper honrados en el sentido de decirle, mira, esto sucede, por esto deben estar aquí. O simplemente a los primeros que le dijimos fue a los dirigentes, señores, está la posibilidad de no jugar, véanlo ustedes, medítenlo, piénsenlo. Hace pocos días atrás un dirigente me llamó y me dijo, ¿sabe? Me dijo, tiene razón, esto está muy peligroso. Es usted el que tiene que tomar la razón, no yo. Si en estos minutos tercera división le dio la posibilidad de esta, tiene que tomarla. Pero tomarla. Yo le digo, en estos minutos los torneos nacionales de ANFA están todos suspendidos. No hay fútbol ANFA. Solo si pudiéramos jugar, seríamos nosotros. Eso es realmente lo que sucede. Y es bueno porque, como siempre hemos dicho acá, lo que hace Alexis de ir a la fuente, saber en concreto qué está pasando. Porque yo debo comentarlo, por ahí vi un club que ponía que estaban haciéndose los PCR, vacunación, y Alexis tiene, si me puede comentar un poquito esa información, como que ellos daban a entender que ya en un par de semanas ya estaba empezando el campeonato. Que tú, Alexis, mandaste una fotito ahí al grupo, si me puedes comentar un poquito de qué pasaba con eso. Sí, es que, a ver, son las redes sociales de los equipos oficiales. Deportes Rancagua, el equipo que va a jugar por primera vez en la tercera división B, estaba haciendo, yo, por eso hay que, también como dice Gerardo, hay que ser bien responsable, estaba haciendo exámenes PCR preventivos a parte de su cuerpo de jugadores. También hay que mirarlo por un tema de gestión. También es muy bueno que los equipos le den movilidad a sus redes sociales para que nosotros podamos alimentarnos, pero siempre teniendo el resguardo de ir a la fuente, que es Gerardo, o con los mismos clubes. Pero también causó mucho revuelo y es muy llamativo que un equipo ya esté realizando los exámenes de PCR. Eso te habla mal, porque en tercera división, en estos minutos, nadie debería estar haciendo nada, solo trabajo en teletrabajo o trabajo remoto. Nadie debe estar haciendo nada porque no hay autorización para nadie. ¿Me entiendes? Si es así, es muy mal visto. Y eso que tú comentas es un hecho. Hay todos los días un hecho distinto. Y todos los días se dicen cosas. No, si esto es fácil, esto es sencillo. En estos minutos estamos a la espera de que se nos autorice entrenar y eso no va a pasar nunca antes que empiece el fútbol profesional. Ni siquiera la segunda división todavía puede empezar. Porque les vuelvo a repetir, yo tengo el oficio y el oficio dice primera A y primera B. Yo la verdad yo lo veo por el otro lado, no lo quiero ver por el lado quisquilloso, sino por un lado de que el club esté preocupado por cómo están sus jugadores, no es la eventualidad de que quieran jugar, sino porque están preocupados de cómo están, si están infectados o si no, para poder ir guiándolos tal vez en cómo proceder en caso de que estén infectados. Yo al menos lo vi por ese lado. No, sí está bien, está bien, sí es por ese lado. Pero esas cosas se tienen que hacer en silencio, ¿me entiendes? Porque si tú le sacas una foto a un equipo que se está haciendo un PCR, los demás van a decir, y nosotros, nadie nos dijo, porque así se toma, José. Ah, así claro. Muy fácil, ¿te entiendes? No, nadie te va a preguntar, oye, ¿estos son realmente jugadores? Y
Y si lo hacen, tienen que hacerlo en silencio, no tienen que mostrarse. Es lo más aconsejable. Hace un mes atrás, más o menos, salió una foto de los jugadores de Municipal Ovalle trabajando en la cancha. Estaban con pala y picota arreglando la cancha. Sacaron una foto, a los dos minutos estaban entrevistando a Martín por qué Municipal Ovalle estaba entrenando. Allá tuvimos que llamar a los dirigentes de Ovalle y preguntarle si era efectivo o no era efectivo, qué es lo que estaban haciendo. No, era una actividad que estaban haciendo, pero no era el equipo. Entonces, todas esas cosas se malinterpretan. Es decir, no sé, te fijas, en estos minutos, ¿cuál es lo real? Lo real es que ningún equipo de tercera división debería estar haciendo nada, solo trabajando en forma remota. Eso es real. Eso es lo que queremos aclarar. De hecho, acá hay un comentario bastante importante. Luis Angélica Araya Duarte, me imagino que dirigente del Club Rancagua, que pone que obviamente deberíamos preguntarle a ella, y dice, es para prevención de sus jugadores y cuerpo técnico, me imagino que son solamente los de la zona, ya que nosotros lo único que queríamos aclarar es ese tema, de que la gente no dé por entendido de que por una noticia extraoficial, entre comillas, porque eso es su página oficial, no piensen que ya están listas las cosas, sino que hay que ir a la fuente, saber bien, y acá estamos dando información concreta de lo que pasa en ANFA. Acá Luisa nos aclara también que ellos lo están haciendo preventivo para sus jugadores y su cuerpo técnico, y me imagino que son solamente los de la zona, porque si tienen algún jugador que participe de otra región no puede viajar y todos esos temas, y eso está bien que lo hagan. Solamente acá el tema es ese, de tener ojo con el tema de qué se publique y cómo lo interpreta uno, para estar más en concreto de toda la información. Ya hemos aclarado muchas cosas. Y acá hay dos preguntas que, bueno, se las hemos hecho una cantidad de invitados que hemos tenido, entre comillas, y queremos ser ahí bien enfáticos en esto, don Gerardo, usted que directamente en ANFA. ¿Qué pasa? Porque, a ver, se ha comentado de que se amplía, no se amplía, no con los cupos de este año, sino qué pasa con el rango general de la edad en tercera división. Porque hay mucha gente que postula y dice que debería ampliarse un poquito más del límite de los cupos de edad, no solo que fuera 25, por ahí, por ejemplo, postulaban 27, 28. ¿Se ha pensado en eso, don Gerardo? Mira, te voy a contestar de la siguiente forma. En los años 90, 90 y algo, se jugaba tercera división con los viejos estandartes, los que venían de vuelta del fútbol profesional. No sé si ustedes se recuerdan a muchos, Zúñiga, muchos jugadores que venían del fútbol profesional llegaban a tercera división. Y eran un lío mayúsculo, porque mientras más años tienen, más mañosos son. Entonces se privilegió la tercera división en sub-23 para darle, al contrario, darle la posibilidad de ascender a la primera división o llegar a la fútbol profesional. Por eso se juega sub-23, y eso, te digo de verdad, sinceramente, jamás se va a cambiar. Porque esa es la idea, que estos muchachos que rechaza el fútbol profesional, porque así todos esos jugadores que vienen de vuelta, a los 18 años los equipos no los contratan y los largan, es justamente para que vayan a buscar la alternativa de tercera división y puedan volver a resurgir. Por eso lo hicimos de esa manera y se ha hecho de esa manera. Los dirigentes de aquellos años lo pensaron de esa forma. Yo te digo, sinceramente, lo veo muy difícil que la tercera división vaya a subir en edad. Y don Gerardo, el cupo de extranjero. Es un lío que habíamos comenzado y estamos en estudio, porque actualmente, bueno, hasta el año pasado, la cantidad de extranjeros en Chile era enorme. De verdad que ahora no lo sé. No sé el número, si habrá subido o bajado con este asunto de la pandemia. Pero lo estábamos analizando y pensando, porque en estos minutos en tercera división juegan solo jugadores chilenos. Y ojo ahí, que voy a decir algo porque sucede que en Pilmahue, por ejemplo, por un equipo, la zona de Pilmahue está pegada a la cordillera y pasan fácilmente chilenos argentinos para acá de vuelta. Solo pueden jugar si son chilenos argentinos. Así que cuando llegan a uno, oye, este cabrón habla argentino, sí, pero de nacionalidad chilena. Tiene ambas nacionalidades, pero es chileno y por ser chileno puede jugar. Pero por ahora, por este año 2020, no sé, el 2021, extranjero todavía no en tercera división. Sí, don Gerardo, para disculpe, para complementar el tema del,
del rango de edad que estaba escuchando todo, por supuesto. El tema es que está bien el tema de querer que darle la oportunidad, a, como usted decía, a estos muchachos para que puedan ir a fútbol profesional, pero lamentablemente también está comprobado que la madurez del futbolista joven es a los 25 años, entonces se le corta en cierta forma 2 años. ¿Se podría considerar tal vez que sea sub-25 con cupos de 25? Miren, en estos minutos, por ahora, hablamos de sub-23. No sé qué irá a pasar con la historia, de verdad que te lo digo. Probablemente existan dirigentes que tengan otra visión futurista y puedan analizar y ver, como tú dices, que los jugadores maduran a los 25. Probablemente alguna vez se proponga. Por ahora se ve muy lejano, pero tú sabes que esto puede cambiar de un minuto a otro. No, Gerardo, sí. Esto, usted dice que esto puede variar. ¿Cuáles serían los caminos? ¿Tiene que ser una opción de los propios dirigentes que participan en los campeonatos o tiene que generarse internamente el directorio de tercera división, elevarlo a... Lo que pasa es que por el momento, como les vuelvo a repetir, por el momento no se ha pensado jamás en cambiar la edad, mantener el sub-23 con esta alternativa de 5 jugadores mayores que son 24 o 25 años. No sé, el próximo año, dependiendo, como ya lo hemos visto, dicho y conversado, dependiendo de cómo se vaya dando esto, y si podemos o no jugar. Pero si jugamos, ustedes tengan por seguro que la edad se va a mantener y los cupos igual. Es importante entonces aclarar eso, para que aquellos jugadores que obviamente siguen con la esperanza o muchos técnicos lo han planteado, cada uno tiene sus visiones, algunos otros también, hay que decirlo, han dicho que prefieren que la categoría siga así, así que dos cosas para aclarar para la gente que no está viendo. Por el momento no está en proyecto el tema de ampliar los límites de cupos de edad. Puede que en algún momento se piense y se haga, todo va a verse cómo cambia el fútbol para el 2021 porque esta pandemia va a generar cambios. Con respecto a los que son cupos este año, para que sepan, si se juega se estaría respetando la edad y lamentablemente sería su último año más corto, pero si no se juega se van a implementar medidas y cambios que se tienen que ir viendo paso a paso con todas las medidas que conllevan desde arriba, por así decirlo, Ministerio de Salud y todo lo que va pasando, para que vayan teniendo tranquilidad. Aún no se toman medidas en concreto, todo se va a ir analizando en el proceso de si se juega o no, de cuántos equipos participen y cómo vaya la autorización del gobierno y la Seremi de Salud. Lo último que yo quería, que si don Gerardo nos puede aclarar, es el tema de que había la duda, y nosotros sí lo comentamos, ¿qué pasó con los jugadores que habían firmado por un equipo y aquel equipo decidió no participar? Mira, los jugadores que permanecen en ANFA, y esto quiero ser súper claro, los jugadores que están federados en ANFA no pierden su categoría ni su club de origen. Esto significa que ningún jugador queda libre. En ANFA no existe los jugadores libres. Eso existe solo en el fútbol profesional. En el fútbol amateur no existe la libertad de acción, por lo tanto los jugadores permanecen mínimo un año en tercera división, hayan o no jugado. Ahora, hay un beneficio para los clubes de tercera división. Los jugadores a los 10 meses se pueden cambiar de institución, pero eso es solo para tercera división, no para el resto. Es decir, si un jugador, por ejemplo, de Gasparín, se quiere ir al fútbol amateur, tiene que esperar un año. Pero si un jugador de Gasparín se quiere ir, por ejemplo, a Macul, necesita 10 meses. Ese es el único beneficio en el pase que se llama interno de tercera división, es menor. Pero todos los demás jugadores tienen mínimo un año. Y eso no es solo para tercera, sino que para todos los jugadores amateur. Ningún jugador amateur es libre, ninguna. Y es importante aclarar este punto, recordando también que, como lo dije anteriormente, hasta el 15 de marzo, que era la fecha previa, una semana antes de que empezara el campeonato, ya los jugadores deberían haber estado inscritos, así que esto no es una medida que se tome por COVID, de que por eso quedan, por así decirlo, amarrados. O sea, si tú ya te comprometiste y tu institución en un principio iba a participar,
ya estás en los registros y lamentablemente esta situación afectó de una forma u otra, pero bueno, hay que todo ahora se va a ver qué pasa más adelante. Como resumen, aún no hay nada en concreto, sí cosas en concreto, por así decirlo. Están los manuales, se está trabajando semana a semana para saber qué pasa, cómo va a funcionar el campeonato, todo al alero de qué pasa en primera división, se están manejando fechas, pero también faltan autorizaciones aún de Seremi, viendo qué pasa con las mismas cuarentenas, toques de queda a nivel gubernamental. Así que bueno, ha sido un excelente programa, hemos aclarado muchas dudas, creo que nos benefició bastante, entre comillas, el horario y también la extensión de una horita y media. Agradecemos la gestión de Gonzalo ahí y Fakir, también a toda la gente que comentó, que mandó sus cariños, sus saludos. A don Gerardo, es una muy buena persona y quedó demostrado a través de la entrevista y la gente que comentó. Despedirme de José Ángel, ha sido un agrado tenerte el día de hoy en el programa. Gracias, Mauricio, también sé que es un placer para ti tenerme en el programa, pero agradecido de estar nuevamente en el programa con un gran invitado. Como tú mencionaste, nos dejó las cositas súper claras para los jugadores, para la gente, para todos en general. Recordar que este programa va a quedar en el Facebook de Tu Zona X, por si llegaron ahora último, para que lo puedan ver una vez más. También va a estar en YouTube, publicado por supuesto a través de @ataquedirecto, y por supuesto que nos sigan a través de tuzonax@tuzonax. Y me permito una pequeña licencia, porque va a volver el fútbol de élite, lo que es la Europa League, la Champions League. No voy a decir dónde voy a estar para no crear conflicto, solo que me sigan a través de las redes sociales @poeta_relato, donde voy a estar transmitiendo mañana y pasado tanto Europa League como Champions League. Un abrazo para don Gerardo, para Alexis, también agradecer la gestión de nuestro invitado, para ti, Mauricio, que se cuiden y que sea hasta la próxima semana. Muchas gracias, José Ángel, ahí obviamente tenemos fútbol para ver y que te sigan, qué mejor ahí trabajando en otros lados. Alexis González, un agrado, muy agradecido por la tremenda gestión del invitado de hoy y obviamente por todos tus gatitos, todo lo que nos aclaras también en el programa. No, agradecer primero que todo a Gerardo por la disposición y la amabilidad con mi persona. Siempre, como dice él, está abierto y dispuesto a responder todas las dudas, todas las preguntas que tengamos, y así darle a la gente la verdadera de ANFA. Quiero pasar también un pequeño datito a mis amigos de Deportes Pirque, que están celebrando, están muy contentos porque hicieron hace poquito el lanzamiento de su página web de Deportes Pirque, así que toda la gente pircana que sigue a este gran equipo como el Ave Fénix, yo lo nombré hace un tiempo atrás, está con esa página web y también va a iniciar una campaña de socios, así que toda la gente de Pirque, amantes de Pirque, simpatizantes, hinchadas, pueden visitar sus redes sociales y ahí hacerse socio. Así es. Don Gerardo, agradecerle su participación el día de hoy como un facilitador extraordinario de toda la información directa de ANFA y la disposición para con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que ojalá haya quedado más claro el tema de los jugadores eternos, así que les vaya muy bien y muchas gracias por haberme invitado a este programa. Así ¿Te gustó el programa, don Gerardo? ¿Te pasó bien? Sí, esto es difícil. Esto es complicado. Esto no es fácil. Hay muchas cosas que uno quisiera estar de acuerdo o no de acuerdo, pero en realidad es difícil tratar de que toda la gente te entienda. Pero yo bueno, creo que es el peor problema. Entregar la mayor información posible, así que agradecemos a toda la gente que nos sintonizó, a Fakir que estuvo en los controles, le mandamos un abrazo grande a toda la gente, a cuidarse y recordar el sábado a las 22 horas, Ataque Directo Late, con una nueva entrevista de otro jugador que pasó por la tercera división. Un abrazo a todos, muchachos, cuídense sus hogares y como dice Gonzalo Prieto, que sea gol. Chao, chao. Cuídense. Chao. Adiós.